Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, nuevo propio canal. Estamos aquí de regreso en The Punch Club. Iba a subir fuera de cámaras habilidades y tipo de mamadas. Y terminé construyendo esto, pero yo pensé que me faltaría mucho y al parecer no. No sé si habrán visto lo primero que me puso, pero me puso que básicamente ocupamos cinta aislante y unas cuantas cosas. Y que tenemos que ir a casa de Don. Vamos a ir a hablar con Don. Bueno, antes de hablar con Don, vamos a la cafetería y vamos a comer. Vamos a pedir una pizza y comemos. Qué pendejo estoy porque eso no me sube vida. Me acabo de dar cuenta que eso no me sube vida. Así que venga, venimos para acá primero. Vamos a que nos suba la vida por completo. Ah, mira, tenemos ahí todo eso lleno. Vente para acá. Vente para acá, había dicho. Vamos a comer para que la vida se nos suba. Y... uf, qué pendejo, joder. Me sube 70 de vida, lo más, sí, no, más seguro, no, es que me sube 70 de vida porque yo conozco. Porque me pone que me sube 10 de vida, así que tiene que subir 70 de vida. Compramos otra vez un montón de carne. Venimos para acá otra vez. Y no, vamos a irnos completamente llenos, tanto de salud. Con 3 bastará, yo creo. Y aquí también bastará con 3, ¿no? Me tomo uno más por si las dudas. Y ahora vamos aquí con el señor Don, que creo que era para pedir una cosita. ¿Qué tal, Don? No, supongo que tengo que seguir peleando. Ah, vale. Sí, tengo que seguir peleando, sin más. Pues nada, voy a seguir peleando para obtener puntitos de estos. Y bueno, ¿cómo voy a seguir peleando? Pues básicamente es pelear contra los robots de ahí y después comprar mucha comida. Nos tomamos una poción azul. Subimos a nivel 19 y vamos a pelear. He venido por el núcleo de energía. He ido a hablar de ti, puño oscuro. Te reto a arrebatarme este núcleo. Está bien, vamos allá. No se ve tan difícil. No se ve tan difícil. A ver, él tiene muy poquísima energía, pero hostia, cada golpe que me da... cada golpe que me da es horrible. Y sin contar que a mí la energía tampoco me está ayudando mucho. Es que él tiene mucha energía, colega. Vale, vamos a perder la pelea. Uf, pues casi la ganamos, ¿eh? Diría que si fuéramos nivel 9 podríamos ganar la pelea. ¿Hacemos la prueba? ¡Hostia! No, se quedó muy poquito. ¿Hacemos la prueba de que a nivel 9 podemos ganar la pelea? Venga, vamos a hacer la prueba. Vamos a comprar carne. Nos subimos todo esto al máximo. Muy bien. Ahora venimos para acá. Tengo 40. 4 y 7 son 11. Vamos a comernos todas las mierdas estas. Vamos para acá. Y vamos a comprar resistencia. Somos nivel 9 en resistencia. Vamos a ver si ahora podemos ganar. He venido por el núcleo de energía. Pero ahora que se quedó muy... o sea, se quedó nada de vida el personaje de Don. Así que venga, vamos a ver si funciona esto. Vale, esquivo unos golpecitos. Mira, ya va por más de la mitad. Hostia, ahora sí que va más por la mitad. Ay, qué puto. Este, mira, este se tendría que dedicar a esquivar los golpes. Uf, ¿cuánta vida le... hostia, le queda muy poquito, colega? ¡Oh, le ganamos! ¡Sí! Aquí está el núcleo de energía. Fenomenal, la armadura poderosa ya está lista. Ahora todo depende de ti, puño. Los puños oscuro. La armadura poderosa, ahí tenemos poderosa. Pareces un tío duro. ¿Y ahora qué hago con esto? Ahora con esto lo que hago es venir para acá, a la tienda.
Hoy no hay tipos malos, bla, 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 bla. Vamos a comprar la carne. Compramos también de esto, compramos la carne. Venimos para acá. Venimos para acá. Vamos a comer para recuperar toda la vida. Con 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos para acá, me imagino. Y sí, hay que pelear contra ellos. Supongo que esta madre me será mejor, ¿no? O sea, me ayudará. Pues mira, sí, sí que me ayuda. De momento no me han hecho daño. ¿Porque tengo la armadura o porque... bueno, porque soy muy bueno esquivando? Pam, pam. A ver, que tengo una ventaja. Bueno, este no se va a ver, ¿no? No la puedo ver. Pero tengo una ventaja que me que hace que tenga mejor, que bloquee mejor. Creo que la desbloqueamos en el episodio anterior. Que hace que pueda bloquear más, pero se me gasta más energía. Vamos, dale el último golpe. Ah, venga, ya le queda un golpe nada más. Muy bien, ganamos esto. ¡Anchuches! ¡Te he salvado! ¿O si otra vez? ¡No! ¡Mía! ¡No, otra vez! ¡No! Me estoy agarrando... Oye, esta escena es reciclada. ¡Esta escena es reciclada! ¡Vete a la mierda! Resulta que Anchuches es imbécil. Pues parece que ha llegado el momento de que el Puño Oscuro se jubile. Pero si alguna vez esta ciudad necesita un héroe, estaré por aquí. Ahora pueden concentrarme en buscar el fin de mi padre. Y recuerda, Anchuches. Una fechoría más y te quedas sin pelotas. Rrr, miau. Eso está mejor. Buen chico. Vale, sí, se salvó Anchuches. Es una puta escena reciclada. Vete un poco a la mierda. Antes de continuar con nuestras vidas, quiero hablar con estas personas. Vale, no puedo hablar con él. ¿Puedo hablar con las personas de las alcantarillas? No puedo hablar con nadie de las alcantarillas. Pues no sé, ya lo único que queda es el tema este de... Ah, mira, señor Che, ¿cómo estás? Pues mira, nada, nos vamos a ir... Vamos de regreso otra vez para acá. Y vamos a... ¿Puedo pelear contra alguien? ¿O no puedo pelear contra nadie? Imagino que no puedo pelear contra nadie, ¿no? Ahorita. No puedo pelear contra nadie. Pues vamos a hacer ejercicio. Vamos a ejercitarnos. Pam, 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 pam. Hostia, no puedo hacer de esto. No, se acabó el día. Pues mira, qué bueno que se acabó, ¿no? Vamos a hacer ejercicio de esto. Pam, 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 pam. Y nada, aquí hacemos un corte hasta que volvamos a pelear. Vamos a probar suerte peleando contra Mitty Bruce, teniendo 8 de resistencia y 18 de esto. Bueno, de hecho, Mitty Bruce, estamos casi idénticos, a la par, casi, ¿sabes? Este no puede ser tan difícil. Si estamos casi idénticos, al mismo nivel, casi casi, no creo que sea tan difícil este personaje. O bueno, tal vez sí, ¿sabes? Porque es Mitty Bruce. Si hubiera entrado a lo mejor con resistencia, tal vez hubiese podido ganar. Joder, me está dando todas ese cabronazo de mierda, ¿eh? Nah, vamos, mira. Yo voy a ir a comprar. ¿Puedo otra vez pelear contra él o no? No puedo pelear contra él. Vamos a hacer algo. Vamos a... venir para acá. Alquimista, ¿cómo estás? Qué bueno. Ahora, regresamos a nuestro... No, aquí no, aquí. Vamos a regresar para acá. Vamos a comprar toda la tienda. Compramos todo de esto. Todo de esto. Todas las pizzas. Y todo de esto, ¿ok? Regresamos para acá. Vamos a subirnos la vida al tope. ¿Cómo vamos con la vida? 2 más, yo creo, y ya estaríamos, ¿no? Vale, vamos a pelear ahora. Vamos a pelear contra estas personas.
De aquí debemos de llegar a la segunda fase. Llegando a la segunda base, a la segunda fase, nos debería de dar la fama para poder otra vez pelear contra Bruce Lee. Que joder, era una pelea que tendríamos que haber tenido ganada, ¿sabes? Desde un principio. Que estamos casi idénticos en las stats. Stats. Este cron tiene más energía que yo, el único malo de este güey, que a lo mejor me gana en cuestión de energía. Se va a acabar el segundo round. Punto de mierda. Ah, mira, le ganamos. Perfecto. Tenía el teléfono y tenía un video en Facebook que me olvidaba. Me voy a enojar si no ganamos, en plan. Si reconozco mi recompensa, este no, colega. Venga, vamos a recoger el premio, porque lo más seguro es que fuéramos a perder la siguiente pelea. Lo que queda, pues venga, lo vamos a usar para entrenar. Y de hecho, una vez que tengamos esto, pues vamos a... A ver, habilidades básicas. Aquí tenemos algo que me interese. No, no tenemos nada que me interese por aquí. Todo lo que me interesa está ya hasta acá. Así que venga, vamos a ir por nos vamos. Si nos vamos por aquí. Bloque ferreo, y si nos vamos por acá, podremos irnos por acá, el caballero blanco. Venga, vámonos por el garrazo. Y ponte para ejercicio tú, cabronazo. Se acaba el día y... Bueno, y ahora tenemos que también subir aquí. Vamos, sube todo eso. Lo malo es que ahora entré en un ciclo de tomar drogas, porque si no tomo drogas me da la madre extra de que tengo que pasar días con bajo rendimiento de entrenamiento. Y eso no está guay. Vamos a hacer una de estas para poder pelear contra este güey. Muy bien, ya podemos pelear contra ese güey. Vamos a comer. Muy bien. Vamos a tomar un café. Unas bebidas energéticas. Otro filetito. Y nos vamos. Voy full vida. Voy con 9, voy con esto. Vamos a pelear otra vez contra ti. Debemos de ganarte esta vez. Deberíamos. Siento que lo que tengo es lo mejor, realmente. Siento que lo que tengo es lo mejor. Mira, por ejemplo, ahora esquivamos un montón de golpes, colega. La vez pasada no esquivamos tantos golpes. La vez pasada no esquivamos tantos golpes como esta vez. Este cabrón no falla ningún puto golpe, colega. Así te lo digo, no falla ninguno. Joder. Puta copia barata de Bruce Lee. Anda, tómate, toma por el culo. 1500. ¿Y ahora contra quién voy a pelear? Mi pregunta. Ahora voy a pelear contra Río. ¿Cuántas personas tengo que pelear? A ver. El mundo de la pelea, puesto a actuar el 4. Voy contra Río, después voy contra Kyun y después voy contra ti. Hostia puta, colega. Río tiene 20 de agilidad. 20 de puta agilidad.
Está más que claro que contra Río voy a perder. Ah, vámonos de fiesta. Perepem, 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 perepem. Se acaba el día, muy bien. Tenemos... ¡Uf! No me alcanza. Pues mira, vamos a trabajar en hacer una película. Una película, un anuncio. Hombre... antes de hacer el anuncio... vamos a meternos a pelear en el cine. Nos tomamos uno de estos, uno de estos. Ahora sí, vamos a pelear al cine antes de que se me acabe la resistencia mágica. Continuar a pelear. Ah, era nivel 8. Qué pendejo. Ah, me odio, colega. Ah, somos nivel 8. Qué puta mierda. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Vamos a traer un tomo para acá, vamos a la siguiente pelea. Oye, nada, vamos a pedir estas dos porque la siguiente las voy a perder, eso está más que claro. Y necesito concentrarme en subir agilidad. Es que subir agilidad se está haciendo cada vez más difícil. Se está haciendo cada vez más difícil subir agilidad, si estoy sincero. Pero bueno, recogemos nuestro premio. Vamos a otra vez contigo porque quiero ver unas cositas, antes que nada. Bueno, vamos a continuar haciendo esto. Sí, me da el bajón de fiebre por 5 días. Ya no voy a usar drogas, así te lo digo. Ah, de puta madre, se trabó esto. Guardar y salir. Gracias. Vale, pues nada, vamos ahora a lo que viene siendo... Vamos a ir para acá, a la pizzería, para comprar pizza y que estemos contentos. No, vamos a pedir pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito más. Listo, ya que nos podía devastar. Ahora, vamos de regreso para acá, vamos a comprar todo lo que podamos del mercadito este. Compramos todo esto, chingo de bebidas, chingo de esto. Y se está preguntando, ¿dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir al gimnasio a entrenar. ¿Por qué no al gimnasio y no a tu casa? Para empezar, número uno, tengo que regresar a la casa a enamorar a mi enamorada. ¿Y por qué en el gimnasio? Porque en el gimnasio, ay, no sé, se me hace más fácil entrenar en el gimnasio porque tienen todos los instrumentos que podemos usar para entrenar. Y quiero ver si en el gimnasio alguien me puede ayudar a entrenar. Imagino que sí, ¿no? Que debe de haber alguien que me pueda ayudar a entrenar. No sé cómo voy a vencer a Río, ¿sabes? Si él tiene 20 de esa mamada, es impresionante. Es fucking mente impresionante, sí te lo digo. Hacer un regalo. Toma, un regalo. Qué dulce eres, bla 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 bla. Le damos otro regalo para que amarre bien. Param, pam, param, pam, pam, param, pam. Y ahora sí, la enamoramos. Río, eres hermosa. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que sí. Enamorado. Ahora regresamos al gimnasio. Y vamos a entrenar primero resistencia. Vale, vamos a tomarnos de estas. Y a subir... Voy a ver con este vato en plan a ver si me puede ayudar a entrenar. Nah, nada más dice pesas, como molan y ya, y se va a tomar por culo el vato. Venga, sube resistencia todo lo que puedas. Obviamente vamos a entrar un montón por esta mamada. Ay, Dios mío. Luego eso también se va a estar baje y bajando un chorro. Ah, bueno, aquí haremos un corte y ahí te regresamos.
Bueno, estamos de regreso, ya somos a nivel 20. Fue difícil el trayecto hasta aquí, realmente, pero bueno, vamos a la lucha, a pelear contra esta persona. Espero ganar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo menos? ¿Por qué tengo menos? A ver, ya, se supone que se divide. A ver, vamos a ver esto, porque no entiendo por qué tengo menos visualización. A ver, se supone que es. Se suma 20 más 4 más 9 entre 3. Me da 11 para empezar. No entiendo cómo esta madre funciona, pero bueno. No entiendo cómo funciona esta madre, pero bueno. A ver si ganamos. A ver si ganamos contra esta persona, que espero que sí. Tengo más energía, no me jodas, colega. Tengo más energía. Tengo más energía y esta persona me está partiendo el culo. A ver, ¿esto para qué sirve? Esto no sirve para nada, ¿no? Yo creo que eso no sirve para nada. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponernos otra habilidad. Vamos a poner esto. Ah, este no puedo. Este aquí solamente me permite ya poner una de estas. Pues venga, vente ahí. Pero es que me jode mucho el tema este, colega, de que cómo es posible que él tenga más energía que yo, colega. Es que eso me jode mucho. No sé, me emputa un chingo que él me esté ganando cuando yo debería de ganarle. Soy superior a él, colega. Y perdí. Pero cómo putas me ganas. Obviamente voy a volver a meterme en la pelea con esta persona. Nos comemos todos los filetes que podemos. Volvemos a entrar. Es que me emputó un chingo, colega. ¿Por qué? ¿Por qué me ganas? Porque sí, patata. Patata, es la respuesta. Patatas, por eso me ganas. Por patatas. Porque no hay un por qué ganarme. Si yo soy superior a ti. O sea, tampoco hay un por qué. Yo tengo 1.8. Si yo tengo más agilidad que tú. Y tengo más fuerza. Y tengo más de esta mierda. No entiendo. ¿Qué mierda? Es algo que a mí me emputa demasiado. Sí, la agilidad del rival. Mira, yo creo que voy a quitar esto y voy a poner este. El puñetazo. El puño este. A ver si va mejor esto. Pero, hombre, sí me emputa. Me emputa un chingo que me pasen estas mierdas porque es como joder. ¿Cuál fue el que le quité? Te quité este, ¿no? Si te quité este, o si no, ¿cuál otro me puedo poner? Me podría poner esto, ¿sabes? En plan, para poder esquivar. Vamos a ponernos esto, a ver cómo va esto. Supone que gasta más energía, ¿no? Algo por el estilo. Depende de mi energía si el otro vato puede o no puede activar la fase esta. Vamos a quitarnos esto de momento. Vamos a ponernos este. Vale, vamos a ponernos este en la fase de combate, ¿no? Ajá, vale, se pasa el primer turno. Ahora quitamos esto. Y nos ponemos este. Debería de ir mejor. O sea, debería de ir mejor por el tema de que el vato este. A ver, otra vez vamos a quitar esto. Vamos a poner ahora. Ahí vamos a poner en este, que no sé cómo vaya ese golpe. De momento yo tengo más energía que esta persona, así que guay.
Vamos para la siguiente pelea. Vamos para la siguiente pelea. Tomar por culo. A ver si ya ganamos este minijuego, un favor así, de los piratas. Venga, colega, venga, dale, 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 dale. Yo tengo más energía, entonces teóricamente. No, él no debería de atacarme en la primera fase. Ah, teóricamente, ¿no? Al inicio de su ataque. Ah, la verga, no. Obviamente aquí ya paramos esta pelea. Obviamente la siguiente la vamos a perder. La siguiente la vamos a perder, obviamente. Así que venga, recogemos nuestro premio. Vamos para acá, obviamente vamos a comer. Bueno, tenemos que ir. Bueno, olvídalo. Nos ponemos todo esto, todo el pollo, nos ponemos todo esto, nos ponemos una de esta. Y nuestra vida ya está llena, perfecto. Ahora, vamos a volver a pelear contra Ryu. Me voy a cagar en tu puta madre si no ganamos. Que yo tengo más energía que tú, colega. O sea, no, tampoco entiendo por qué la barra de energía no se puede. Bueno, da igual, mira, no voy a poner a pelear conmigo mismo. Vamos a ver todas las patadas. La detenemos también a este, que es una defensa. Vamos a poner defensa de momento. Vale, de momento vamos ganando. Ahora, quitamos. No, este no lo quitamos. Quitamos este. Y ponemos ahora este. Vale, vamos a ganando. Este ahora sí ganamos. Este qué coño. La vez pasada iniciamos pésimo. Pero jodidamente pésimo iniciamos. Ahora, la senda del tigre esta de los huevos. Nada me interesa, ¿no? Patada volteada. No sé qué patada será esa, la verdad. Pero bueno. Vámonos a la senda de la tortuga. Que deberíamos de tener. Ya desbloqueado esto. Muy bien. Nivel 8. De puta madre. Consume menos energía durante el entrenamiento. Luego me interesaría venir para acá arriba y venir para acá 25, 50, 75. Esto que no sé si me interesa tanto, si soy sincero. Pero bueno. Joder, gente, ¿qué hemos dejado el video de hoy? Fue demasiado, en serio, fue estresante. Más que nada, el hecho de subir de nivel y de eso, a mí me estresó mucho porque tardamos bastante en hacerlo. Voy a ver, en plan, ¿qué habilidades tienes tú? Es que este cabrón. ¡Hostia puta! ¡Ay, güey! 19 de resistencia, colega. Es que con todo el mundo con el que me enfrento, no tiene capadas estas mierdas. Y yo sí las tengo capadas. Yo sí que las tengo capadas porque soy estúpido y a lo mejor no me las tuve que haber capado. Pero bueno, aquí, gente, voy dejando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, pueden dejar un like, pueden comentar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.